amigos del ukelele. Hoy vais a aprender cómo tocar un blues en do, ¿vale? Lo que es un shuffle de blues y lo que es un turnaround de blues, ¿vale? En la tonalidad de do. Antes de empezar, deciros como siempre que si queréis la tablatura la tenéis abajo en la descripción. Y que si os gustó el vídeo, por favor, dadle al like y suscribidme a las redes, ¿vale? Bueno, dicho esto, voy a explicaros lo que es un turnaround en blues. Un turnaround son una serie de compases, como un par de compases, 2, 3, 4 compases a lo sumo, que sirven como introducción o como final a tocar un blues, a lo que es el cuerpo del blues, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho al principio? Hoy, pues hoy he hecho un turnaround de introducción que era así, ¿vale? Primero he tocado el acorde de do mayor y luego me he ido al traste 7 haciendo un dibujo con los dedos como si fuera un sol séptima, ¿vale? ¿Lo veis? Y lo he tocado dos veces en el traste 7, luego otras dos veces en el traste 6, otras dos veces en el traste 5 y he vuelto al acorde de do mayor. Y luego ya sí, sol séptima, ¿vale? Y esta es la intro que he hecho. ¿Cuál es el turnaround que he hecho al final? El turnaround del final, pues muy parecido al de la intro. Primero he tocado un do mayor, luego me he ido al traste 7, pero solo con dos dedos, en la cuerda 1 y en la cuerda 3, y he tocado primero cuerda 3, luego la 1, luego la 3, ¿vale? Este es el rol que hay que hacer. 3, 1, 3, ¿vale? Luego he bajado al traste 6, y lo mismo, 3, 1, 3, luego al traste 5, 3, 1, 3 igual, y luego el acorde de do mayor otra vez. Y luego he hecho ya unos double stops, que es tocar doble cuerda, en el traste 5, cuerdas 3 y 2, luego traste 6, cuerdas 3 y 2 igual, y luego traste 7, cuerdas 3 y 2. Hecho esto un poquito más deprisa, sería así. ¿Vale? Os recuerdo el anterior turnaround también y ya lo repasáis, ¿vale? Los suyos que los practiquéis. ¿Vale? Que sepáis que estos dos turnarounds que os acabo de dar lo podéis usar tanto de intro como de final en todos los blues que veáis que se tocan en do, ¿vale? Dicho esto, vamos a proceder con el shuffle del blues. El shuffle del blues en do mayor, primero de todo tenéis que saber los acordes de do mayor, que ya no lo voy a explicar mucho más, do mayor, fa mayor y sol mayor, ¿vale? Nada más que esos tres acordes, facilito, ¿no? Bueno, pues el primer shuffle es tocando el acorde de do mayor, ¿vale? Voy a ir alternando en el traste 2 y 3, cuerda 4, para hacer el shuffle. Como son corcheas, le voy a dar con el dedo índice en la mano derecha, ¿vale? Primero abajo y arriba siempre, ¿vale? Primero abajo y arriba, luego le pongo el dedo en el traste 2, cuerda 4, y le doy igual abajo y arriba, luego dedo otra vez, dedo 2 en el... dedo 2, sí, lo he dicho bien, dedo 2 en el traste 3, cuerda 4, y otra vez abajo y arriba, y luego suelto, y luego suelto. Y así quedaría el shuffle, ¿vale? Lo escucháis, ¿no? Esto es blues. Un compás en un shuffle de do sería esto. ¿Vale? Esto es un compás. La tablatura que os he dado abajo para hacer este shuffle dice que tenéis que hacer primero cuatro compases en do con esto. Y a continuación tenéis que hacer dos compases en fa. ¿Cómo se hace el shuffle en fa? Primero ponemos el acorde de fa mayor, luego ponemos un dedo aquí debajo justo y luego el meñique aquí. Este es el shuffle, ¿vale? Lo voy a ejecutar. Todo en la cuerda 3, ¿vale? El shuffle va en la cuerda 3. Primero al aire, luego al 2 y luego al 3, ¿vale? Lo toco despacito.
La metódica la misma, bajo arriba, ¿vale? Con la mano derecha. Voy. Para los que no sepáis hacer este shuffle, os conviene practicar esto como un bucle. Entonces tenemos que tocar, según dice la partitura, dos veces el shuffle en fa, dos compases, que sería... Y luego volveríamos al do, dos compases, ¿vale? Y ya inmediatamente después pasamos al shuffle en sol. Primero hay que saber el acorde de sol mayor, que imagino que ya lo sabéis, y si no, miraos otros vídeos que tengo un montón explicando el acorde de sol mayor. ¿Y el shuffle cómo se hace? Utilizando el meñique. El meñique es la cuerda 3, primero al aire, luego en el traste 4 y luego en el 5, ¿vale? Aire, 4, 5, 4. Así todo el rato, aire, 4, 5, 4. Este es el un pelín más complicado de todos los shuffles que os he explicado, el más complicado, pero si lo practicáis lo sacaréis muy bien seguro, ¿vale? Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Un compás solo, te dice la partitura que toquemos. Pues un compás. Este sería un compás. Luego pasas otra vez al acorde de fa. Y luego al de do. Y finalmente acabamos con otro compás en sol. Y luego ya lo rematáis con un turnaround. Y ya tenéis el blues perfectamente hecho e hilado. Si queréis más blues, vamos a seguir viendo en una siguiente clase otro tipo de blues, para mezclando melodía con armonía, para que vayáis empastando un blues con otro, ¿vale? Todos los blueses, si están en la misma tonalidad, los podéis tocar seguidos. Así que el siguiente que voy a explicaros lo vamos a tocar también en do, para que podáis hilar uno con el otro. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle al like. Y suscribidme, queridos amigos, que no cuesta nada, ¿vale? Que no cuesta dinero. Hasta la próxima.